Para garantizar la seguridad a la población que vive cercana a las márgenes del río Samaria y evitar afectaciones mayores durante la temporada de lluvias, personal del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco y la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua supervisaron los niveles del afluente en el municipio de Nacajuca. En el recorrido de la cuenca baja del río, el personal de ambos organismos dio seguimiento al nivel del agua que tiene el afluente ante el aumento de la extracción de la presa Peñitas que autorizó la Comisión de Manejo de Presas del río grijalba a partir del 1 de junio. El escurrimiento del desfogue que pasó de 870 a poco más de 1.000 metros cúbicos por segundo se empezó a reflejar a partir de este jueves en el río. Sin embargo, no es alarmante el incremento, destacaron los titulares del Instituto de Protección Civil y la Conagua Tabasco, Mauro Huizin Negrín y Francisco Cebadúa Alba, respectivamente. Los funcionarios confirmaron que los brazos del río Samaria, conocidos como Calzada, Belén y Pastal, no están afectando a los centros de población de la zona, pero mantendrán vigilancia permanente. Sin embargo, dijeron se identificaron anegaciones en alrededor de 15.000 hectáreas de terreno de pastizales en la ranchería Oxiacaque. El encargado de la subgerencia técnica de la CONAGUA en el estado, Luis Antonio Cabrera, explicó que este efecto es resultado de la entrada de agua proveniente del río Calzada hacia siete canales de comunicación con dicha zona lo cual está impactando en áreas dedicadas principalmente al pastoreo de ganado. Finalmente, el titular de Protección Civil, Mauro Wising Negrín, subrayó que por instrucciones del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, se mantendrá en monitoreo permanente los cuerpos de agua que cruzan la zona y se reforzará la comunicación con autoridades locales y la propia población. Noticias TVT